Las Islas Canarias y en especial Gran Canaria ya están en modo rally con la celebración los días 2, 3 y 4 de mayo de la 43ª edición del Rally Islas Canarias. La segunda prueba del FIA European Rally Championship y del Supercampeonato de España de Rallys cerró las inscripciones con 115 equipos, una veintena de países representados, 30 vehículos R5, 29 R2 y 4 RGT. Su condición de segunda prueba de la temporada del FIA European Rally Championship RC, del Supercampeonato de España de Rallys y del Campeonato de España de Rallys de Asfalto, además de abrir el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, ha propiciado una nómina de participantes sobresaliente. En el plano internacional, la cita Gran Canaria, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de mayo, contará con la representación de una veintena de países, algunos de ellos tan lejanos como Estados Unidos, Brasil o Argentina. Los 30 R5 presentes suponen un récord para la prueba, entre ellos los actuales campeones continentales, los rusos Alexei Lukyanuk, Alexei Arnatov, con Citroën C3 R5 y los líderes de este mismo certamen, los polacos Lukasz Habay, Daniel Dymurski, con Skoda Fabia R5. Serán ellos los que lucirán el número uno en las puertas. Lukyanuk y Arnautov defenderán sus tres últimas victorias en Gran Canaria con su condición de vigentes campeones europeos a los mandos del Citroën C3 R5, una máquina inédita en las Islas Canarias. Con otra unidad como la de la pareja rusa, José María López, Borja Rosada, Emma Falcón, Edu González y Gustavo Sosa, Alejandro López, tomarán la partida. El vehículo ganador de las tres últimas ediciones, el Ford Fiesta R5, se repite este año en apenas dos equipos, el de Luis Monzón, José Carlos Denis y el de Nicolaus Mayer. Los británicos Chris Ingram, Ross Whitlock, también defenderán la primera plaza de la categoría RC Junior en Gran Canaria a los mandos de una Skoda Fabia R5, la unidad más repetida en esta edición del Rally Islas Canarias. Los españoles Efrén Llarena, Sara Fernández, con Peugeot 208 R2 y los argentinos Juan Carlos Alonso, Juan Pablo Monasterolo con Mitsubishi Lancer Evo 10, harán lo propio en RC3 Junior y RC2 respectivamente. En total, hay 29 vehículos R2, 4 RGT y 3 N4. El Rally Islas Canarias va a contar con los líderes del Supercampeonato de España de Rally, Chevy Pons, Rodrigo San Juan, a quien podíamos ver el año pasado en el Rally Isla de los Volcanes en Lanzarote, y este año correrán con el Skoda Fabia R5. También los líderes del Campeonato de España de Rallys de Asfalto Cera, Pepe López y Borja Rosada, con Citroën C3 R5. En ese apartado nacional no faltarán Iván Ares, David Vázquez, con Hyundai i20 R5, José Antonio Suárez Cohete, Alberto Iglesias, con la misma unidad, Surayen Pernía, Alba Sánchez y Daniel Marván, Víctor Ferrero, quienes lo hacen con el novedoso Volkswagen Polo GTI R5. La Copa N5 de RMC Motorsport pisa por primera vez asfalto Gran Canario con 6 inscritos, comandados por los isleños Juan Carlos Quintana, Rogelio Peñate, Peugeot 208 N5 y entre los equipos de las islas. Además estarán los pentacampeones regionales defendiendo antorcha Enrique Cruz y Geray Mújica con el Porsche 997 GT3, así como Toñi Ponce, Rubén González, Adrián García, Raquel Ruiz, de nuevo este año en la lucha por el campeonato regional, Gustavo Sosa, Alejandro López con un novedoso Citroën C3 R5 y Armide Martín, Pedro Domínguez con DS3 R5. La Copa Adam Disamax y el debut del Toyota Yaris GRMN de Antonio Estalella, Antonio Peña, serán otros alicientes de la prueba. La cita el jueves 2 de mayo en el Parque Santa Catalina.